En la astrología tradicional, cada uno de los 12 signos del zodiaco se dividen en tres partes simétricas de 10 grados cada una, para un total de 36 partes definidas. A estas subdivisiones especiales se le atribuyen los calificativos de caras o decanos o decanatos. Cada una de las tres caras que concurren en cada uno de los 12 signos del zodiaco se reparten entre los planetas del septenario tradicional con un orden predeterminado que variará de signo en signo. Las caras fueron una subdivisión del zodiaco que fue heredada de la antigua astroteología egipcia, que se concentraba específicamente en ascensiones y culminaciones y su correlación con las estrellas del firmamento. Antiguamente, cada una de las 36 caras se alineaban con alguna estrella fija en el firmamento según el antiguo catálogo estelar egipcio, y estas a la vez se pareaban con alguna deidad egipcia antigua predeterminada. Aunque las caras hayan sido adoptadas por la astrología helenística temprana, pegándolas a los 12 signos del zodiaco, los cuales fueron a la vez heredados del antiguo contexto astroteológico caldeo, las caras, con el pasar de los siglos, recayeron en un plano secundario, ya que desde los mismos comienzos de la astrología helenística, estas existían desconectadas de su antiguo contexto astroteológico egipcio original, el cual era lo suficientemente heterogéneo al contexto helenístico para no entender del todo su uso original. Es por tal razón que las caras siempre fueron desde el principio una dignidad algo incomprensible y algo misteriosa, para más tarde convertirse en la época medieval en la dignidad esencial planetaria inferior, luego de los términos, las triplicidades, las exaltaciones y los domicilios. Aunque el inicio del uso de las caras en la astrología tradicional haya sido algo fragmentario, las caras se utilizaron en prácticamente todas las escuelas de astrología tradicional, hasta en la astrología védica de la India de la Jyotisha, donde iban por el nombre de drekanas y se utilizaban como carta subdivisional o varga para constatar todo lo relacionado a los hermanos del nativo en cuestión. Podemos notar que en cada escuela astrológica tradicional a lo largo de los siglos, las caras tenían usos más o menos disímiles, ya que su uso no era unánimemente uniforme como usualmente lo eran las otras dignidades planetarias esenciales. Hay que recalcar que a lo largo de los siglos surgieron varias listas para las caras, algunas más veraces que otras. No obstante, la lista de caras más popular y más utilizada en el canon astrológico tradicionalista es la lista de las tal llamadas caras caldeas o la lista caldea de caras, la cual fue promovida por el astrólogo Toiser de Babilonia del siglo I después de Cristo. Según esta lista, las caras comenzaban en el signo zodiacal de Aries, con Marte rigiendo la primera cara de 10 grados. Las caras subsiguientes serían regidas por cada uno de los planetas del septenario tradicional siguiendo el orden caldeo descendiente. Las caras y sus regentes, según la lista caldea, son los siguientes. La significación de las caras en la práctica astrológica es en gran parte un misterio lleno de pistas. Antiguamente, la cara del grado del ascendente decía mucho tanto en relación al destino general como a la apariencia física general del nativo en cuestión. Las caras, por lo general, fueron acompañadas a lo largo de los siglos por listas elaboradas y pintorescas de imágenes con connotaciones mágicas astrológicas antiguas para realizar obras y talismanes. Se pensaba que estas imágenes y sus características especiales también influenciaba en alguna manera, hasta cierto punto, tanto la apariencia como el comportamiento del nativo en cuestión. Más tarde en la tradición astrológica se diferenciaron a las caras por sus grados llenos y sus grados vacíos, aludiendo a la idea que el poder real de las caras y sus respectivas deidades antiguas residía verdaderamente en la antigua estrella fija egipcia asociada con el decano en cuestión y no con el área total predeterminada de 10 grados. Desde un punto de vista interpretativo astrológico, si el planeta en cuestión estaba en su propia cara, esta le otorgaba una especie de ornamento especial o una especie de accesorio adicional pequeño que lo ayudaría a cumplir sus agendas planetarias, fueran las que fueran.
Es importante recalcar que los astrólogos perso-árabes islámicos postularon a la cara como la quinta regencia luego del domicilio, la exaltación, la triplicidad y el término en su esquema de dignidad planetaria esencial. Como consecuencia, la cara será la dignidad esencial menos importante, teniendo solo un punto dentro del susodicho esquema. Es importante conocer qué son las caras en la astrología tradicional, para así conocer más acerca de la ciencia y el arte milenaria de la astrología. Ad astra per aspera.